Durante las tres últimas semanas del mes de abril, se registraron 97 casos de infecciones respiratorias en bebés menores de 2 meses, y en lo que va del año son 530 casos. Ante ello, se viene administrando a la población de riesgo vacunas preventivas de neumococo e influenza. Tenemos hasta la fecha, desde la primera semana, haciendo un total de 530 casos de infecciones respiratorias agudas. Pero a partir de la semana 15 tenemos, hasta la semana 18 tenemos 41 casos, 16, 40 y 16 casos respectivamente, haciendo énfasis que a través de las actividades de promoción de la salud para poder empoderar los conocimientos de las mamás en el cuidado de menor, se ha podido evidenciar que en la semana 18 hemos podido un poco contener ese incremento de infecciones respiratorias. Cada 15 de abril empiezan los cambios climáticos y por ende el friaje en la ciudad, las periferias y todas las zonas altoandinas. Por ello, la Red de Salud Valle del Mantaro, a través de la Oficina de Epidemiología, vigilan el monitoreo de bebés diagnosticados con infecciones respiratorias agudas, semana a semana. En lo que va del mes, ya se está tratando el caso de 2 gemelos con neumonía en el Centro de Salud de Chilca. Tres consultorios, ya en consulta externa, se está atendiendo a un borde de 16 a 20 pacientes, de los cuales, netamente por infecciones respiratorias, va siquiera a 6 a 7 pacientes, entre niños menores de 5 años y adulto mayor, ¿no? Y en ese porcentaje entre adulto y mayor y niños, ¿qué casos más ha obtenido, ¿no?, actualmente? Ya, en caso de niños menores de 5 años, para empezar, la mayor cantidad, resfríos comunes, seguido de lo que son faringitis y faringoamigdalitis. Hay un menor porcentaje de lo que presenta bronquitis y muy, al menos en este último mes, muy escaso lo que es neumonía. En el 2019 se registraron más de 500 casos, sin embargo, existe una notable reducción del 20% a comparación del año 2018, que registró en estas semanas unos 122 casos de infecciones respiratorias agudas. Esta reducción se debe a las medidas adoptadas por la Red de Salud del Valle del Mantaro, desde consejos de prevención hasta la adecuada lactancia materna, el correcto lavado de manos, el cobijo y abrigo adecuado y la alimentación balanceada. HN1 en niños menores de 5 años y adulto mayor, y como los refuerzos de neumococo. Como medida de prevención, la población de riesgo viene recibiendo las vacunas de neumococo e influenza. Si usted presenta algún tipo de infección, acercarse a una de ellas.